¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra jornada de martes 8 de noviembre a través de la pantalla del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Pablo Fuensalida y les voy a acompañar por cerca de 30 minutos con las principales noticias de nuestra comuna. 2 de la tarde con 2 minutos, una temperatura bastante agradable en la jornada del día de hoy. También nos pueden ustedes hablar, plantear temas, entre otros, al WhatsApp del canal Win Somos Todos, que estaba ahí publicado, por supuesto, y a través del cual nos pueden también hacer preguntas, plantear ideas, también temas a cubrir en las próximas jornadas, entre otros temas, por supuesto. Revisamos de inmediato el listado de los titulares de esta jornada. La primera tiene que ver con la preocupación de vecinas y vecinos de diversos puntos de la comuna, que tienen que ver con personas que cada cierto tiempo pasan recorriendo algunos barrios, diciendo algo a viva voz, ¿cierto? Y que llevan a riesgo. ¿A qué riesgo llevan? Al hecho de que, por ejemplo, en este caso, esta persona dice ser de la empresa recolectora de basura. Y con ello trata de hacer una colecta, que van a ir a paro o que no van a trabajar al día siguiente. Y con ello, obviamente, esperan que la gente les done dinero. Pero a la vez también el cuidado, amigas y amigos, de que estos tipos andan también observando alguna ocasión posible de cometer algún delito. Entonces la verdad que es una situación bastante complicada, que es importante que cada una y cada uno de ustedes ponga atención. La jornada de hoy, Mirko Geria salió a reportear respecto de este tema que le estoy planteando, porque de verdad que nos preocupa el hecho de que ver cómo enfrentar esta situación que nos puede afectar. Y a la vez también, como vecinas y vecinos, el poder enfrentar a estas personas de manera pacífica, así señalándole al señor, usted anda en una situación que obviamente no corresponde a distintos temas, y con ello, obviamente, lograr que de una u otra forma abandonen el lugar en el cual están realizando estas colectas. Así que, para que les pedimos a todas y a todos un poquito también de apoyo respecto de este tema. Hace poquitos minutos recibimos el siguiente video, se trata de la detención de un sujeto en el centro de la comuna de Win. Los comerciantes de Balmaceda, del centro, están organizados a través de grupos de WhatsApp, con el cual inmediatamente se pasan el dato cuando andan algunos visitantes no muy gratos para ellos, ¿cierto? Y que es este caso, en el cual este delincuente o esta persona ya ha sido sorprendida en reiteradas oportunidades por los comerciantes del sector. En esta oportunidad, en base al descuido de algunos, se había robado una escalera. Es ahí cuando se da el aviso, se logra la detención. Lamentablemente, este tipo de delitos no está penalizado de manera grave, por lo cual obviamente la persona va a quedar liberada rápidamente respecto de este proceso, y con ello, obviamente, sin ninguna situación o medida que lo complique. Así que eso por un lado igual es bastante poco grato, ¿cierto? Respecto de que este tipo de detenciones no permite que las personas obviamente queden castigadas o tengan que pagar de una u otra forma estas faltas. Así que estaremos atentos ahí, por supuesto, respecto de este procedimiento u otros en cuanto a esta detención ocurrida esta jornada en el sector céntrico de la calle Balmaceda. Alegrarnos siempre por las mejoras que tienen que ver con nuestra ciudadanía y sobre todo en el tránsito vehicular. Recordemos que tras el estallido social y la pandemia del COVID-19 y los 10%, muchas personas tienen nuevos vehículos y el parque automotriz creció en un 30 y casi hasta un 40%. O sea, si antes habían 100.000 autos, ahora hay 140.000 autos, casi el doble más de lo que había antes. Entonces, claro, hay que enfrentar este tema. El camino Sargento Aldea está ya en su cuadra final.
Se partió acá en el sector de Bulnes con Manuel Mom. Posteriormente se siguió avanzando hacia arriba y ya están en la última cuadra de esta vía, que es una verdadera alternativa para quienes circulan por el centro de nuestra comuna de Buin. Si bien acá en el Buin somos todos, la mayoría somos animalistas y tratamos obviamente de rescatar estos temas, no con tanto fanatismo, porque todo lo que se hace con fanatismo a veces molesta. Este es un caso que la verdad que causó mucha molestia en vecinos de la localidad rural de Santa Filomena de Viluco. Este sector ubicado, como indicaba, en el sector de Viluco, de este sujeto que fue a abandonar una perrita preñada. O sea, una perrita que estaba a punto de parir y la fue a abandonar a ese lugar. Posteriormente la perrita obviamente tuvo las crías, ¿cierto? Y fue rescatada afortunadamente por una agrupación, que estas agrupaciones requieren nuestro apoyo constante porque obviamente gastan mucho dinero y pudieron ahí tener las mejores condiciones a esta perrita. Hay que hacer el esfuerzo, amigas y amigos, de tratar de esterilizar y así evitar que nuestras mascotas sufran con esto o nosotros también suframos económicamente, entre gastar en una cirugía, ¿cierto?, en una esterilización versus tener más perrito y todo lo que conlleva el que tener más crías, obviamente poder resolverlo. Ya estaremos viendo ese tema. Atención, como siempre, la Oficina Municipal de Información Laboral nos invita a nuevos cursos, ahora de alfabetización y también reclutamiento para trabajar en la empresa papelera o CMPC. Así que bueno, ahí Marcelo Loyola nos va a estar contando datos respecto de cómo participar de este proceso, de este reclutamiento y también de esta capacitación. Operador grúa horquilla, entre otros, serán, por supuesto, los talleres que hay siempre disponibles para hacer cursos y así tener más herramientas y elementos para poder enfrentar los desafíos laborales. Seguimos avanzando y con la idea de siempre estar rescatando nuevas iniciativas, entre otros. En los próximos días, entiendo que el 18 y 19, viernes 18, sábado 19 de noviembre, se llevará a cabo la Expo Feria Entrete Pasteles y Café. La última feria temática del año que ofrecerá degustaciones y talleres gratuitos. Qué novedoso, ¿eh? Así que en la explanada del Centro Cultural, el día viernes 18 y sábado 19, de 10 de la mañana a 20:30, se va a desarrollar esta feria acá, por supuesto, en la explanada del Centro Cultural. Y vamos ahora a revisar, por supuesto, la actualidad de Buin Seguro, que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra comuna de Buin, respecto de lo que es nuestra seguridad ciudadana de la ilustre municipalidad de Buin. ¿Qué ha ocurrido en los últimos hechos? Recuerde que el teléfono directo, no hay que marcar 9, no hay que marcar 22, nada. Directo en su celular o en su teléfono fijo, 1426. A 1426, teléfono de Buin Seguro, para estar siempre comunicando. Recordar que Buin Seguro no son carabineros, no son policía de investigaciones, por lo cual no tienen las mismas atribuciones y tampoco tienen la posibilidad de portar armas o elementos que les permitan, obviamente, enfrentar situaciones de emergencia complicadas. Son solamente orientadores al servicio de nuestra comunidad. Buin Seguro, 1426. Durante la mañana nos mantenemos en Caletera Oriente, salida Buin, entre Kruger y José Alberto Bravo. Esto es por la caletera afuera de Aconcagua Food. Por vehículo estacionado en el lugar, sin ocupantes, con indicios de haber sido robado, con sus cuatro ruedas pinchadas o desinfladas. El vehículo corresponde a un vehículo marca Nissan, modelo Qashqai, color blanco. Se realizan las consultas mediante Central Buin Seguro y la 15ª comisaría, manteniendo encargo vigente. O sea, se lo robaron y lo dejaron ahí abandonado. Extraño ahí el proceso, ¿eh?, de el que se hayan desinflado las cuatro ruedas o se hayan pinchado las cuatro ruedas. Da la sensación ahí de que puede ser algún elemento que hoy por hoy exista. ¿Cómo? Ah, se ven rajados los forros, dice acá uno de nuestros, parte del equipo de dirección. Ah, se ven como que lo hubieran cortado con algún puñal, algún cuchillo, y por ello obviamente que se desinflaron las ruedas. Así que, bueno, bien por la persona que sufrió la pérdida de este vehículo, que lo puede recuperar, pero sí obviamente con algunos daños, como lo indica nuestro sonidista. Ahí, por supuesto, respecto de que se ven que los neumáticos habrían sido cortados para que obviamente se desinflara. Vamos a la noticia número 2. Mientras se realizan patrullajes preventivos por calle Bajos de Mate,
Esta es la calle que va desde el Totus hacia el río. Esa calle se llama Bajos de Mate. Mire un monito ahí en los árboles. Pero no es un monito, po. Es el típico ladrón de cables, de fibra óptica. Que usted dirá, claro, este monito no le hace daño a... le está robando como o le está haciendo daño a las grandes empresas. Pero no, pues le está haciendo daño también a usted que es usuario de fibra óptica, que es usuario de telefonía o de sistemas de TV cable. Puesto que estos monitos, que vemos ahí en la pantalla, son ladrones de cable. Y Win Seguro sorprendió a este monito encaramado arriba de este árbol y por ello obviamente se pudo lograr su detención. ¿Qué dice el reporte de prensa? Mientras se realizan patrullajes por calle Bajos de Mate, frente a la villa Mario Ortiz, esto antes de llegar a la villa El Solar, damos cuenta que a nuestra pasada se cae un cable desde un poste, situación que al parecer y al descender del vehículo, el equipo Win Seguro realiza inspección por la inmediación, donde posteriormente se percatan que en el lugar y sobre un árbol se encontraba este monito, provisto de una sierra de mano, quien cortó dicho cable para su robo. Al lugar asiste personal policial a cargo de carabineros y de la sargento Toro, quien toma y traslada al detenido hasta las dependencias policiales para procedimiento de rigor. Por lo anterior, el equipo Win Seguro se traslada hasta la 15ª comisaría para prestar la declaración respectiva y así el caso obviamente tenga elementos de prueba y los elementos también para que la fiscalía pueda proceder y también las empresas telefónicas o de fibra óptica que resultan con daño puedan proceder obviamente con las acciones judiciales pertinentes para de una u otra forma ir frenando esta situación. Seguimos avanzando. Accidente de tránsito. Realizando patrullajes el equipo de Win Seguro por Camino Bajos de Mate en la intersección con calle María González Arrué se observa accidente de dos vehículos menores sin lesionados, solo daños en ambos vehículos que transitaban por Camino Bajos de Mate, de sur a norte. Ambos conductores mantienen distintas versiones. Se gestiona la presencia de personal de carabineros para que obviamente resuelva este conflicto ahí entre estos conductores por este accidente vehicular que afortunadamente no fue de gran intensidad y hay daños menores y sin personas lesionadas. Nos trasladamos ahora al sector de Los Parronales. Siendo las 12:22 de este lunes, se intercepta furgón color blanco, marca Chevrolet, modelo N300, en calle Límite Urbano con Los Parronales, cruzándole las motos delante del vehículo, descendiendo para su fiscalización. Acto seguido, el individuo que conducía este furgón se da a la fuga por la calle Los Parronales, dejando el furgón con el motor andando, provocando que este vehículo siga su marcha. O sea, al ser observado, el conductor se baja del vehículo, lo deja andando y el vehículo sigue andando. Afortunadamente no es un vehículo grande, ¿cierto? Y se da la fuga por la calle Los Parronales. Este furgón, al seguir andando, casi choca las motos del equipo de Win Seguro que la habían parado para obviamente obstaculizar el que siguiera la marcha. Afortunadamente no pasó a mayores. Posteriormente el equipo Win Seguro realiza un patrullaje por el sector en conjunto con los móviles de Win Seguro, no logrando dar con el individuo. Posteriormente llega al lugar carabineros, quienes consultan el número de chasis y señalan que el furgón mantiene encargo vigente por el delito de robo el día de ayer en la comuna de Lo Espejo. Así que ahí, claro, era un vehículo robado, por algo el sujeto se da a la fuga. Se está dando mucho que aparezcan vehículos robados en el Nuevo Win. ¿Ah? No estoy diciendo que la gente del Nuevo Win tenga malas costumbres, sino que se está dando mucho habitualmente ese hecho. El otro día también, un vehículo que le habían sustraído la mercadería, evaluada en 2 millones de pesos, y así van sumando este y otros procesos. Saludamos a ustedes que están en sintonía
del canal Buin Somos Todos. Yo el día de hoy estoy medio desconectado con mi celular respecto de la señal, así que si tenemos algún mensajito o alguna consulta, duda, por supuesto, todas bienvenidas. Si usted quiere hacer alguna consulta, la puede plantear directamente en el WhatsApp que está acá abajito, por supuesto. Y ahora sí, señor director, vamos con su pronóstico del tiempo. 23 grados para el día de hoy con nubosidad. Me decía Lorena Ingerson por ahí que este viernes hay pronóstico de lluvia. Yo no veo nada de lluvia ya. Con 22 grados nunca va a llover. O chubascos, por último. Esta jornada, 23 grados de temperatura máxima, como indicamos, por supuesto. Muy soleado. No estaba muy soleado, pero bueno. Veamos afuera, directora. Estábamos estando afuera, ¿no? Parece que no. Miércoles 9, 20 grados. El jueves vamos a tener 24 grados. Habíamos dicho ayer que esta semana iba a estar bastante agradable. Y el domingo, domingo 21, ahí sí que tenemos algo de lluvia, dice. Nada de precipitaciones, chubascos. No, lluvia el domingo. Y este miércoles, mañana. O sea, mañana miércoles, claro. Este miércoles también chubascos. Así que es la mata pajarito, exactamente. Puede ser la mata pajarito. Y también, lamentablemente, estas lluvias que si llegan a concretarse, si bien son buenas para algunas zonas, como la vegetación principalmente, le hacen un pésimo favor a las cerezas, que hoy por hoy la verdad que es un producto que está sobrevalorado desde mi punto de vista, pero que es muy bien recibido en países asiáticos o Estados Unidos. Así que esta lluvia, estos chubascos del miércoles o la lluvia del día domingo nos complica bastante, así que para el tema de la agricultura. ¿Y cómo está el clima, el tiempo a esta hora en nuestra comuna de Buin? Con estos 23 grados que se esperan para las 3 de la tarde aproximadamente, hay nubosidad. Pues levante un poquito más la cámara, directora, hacia el cielo. A ver, enfóqueme el cielito. Eso, saque el monofeo ahí y vamos a tratar de mover la cámara. Ahí agarramos el joystick. Oye, sí, está con una nubosidad bastante intensa. Volvieron las nubes ahí. Bastante intensa esta jornada de día martes 8 de noviembre. 2 de la tarde con 16 minutos. Cada cierto tiempo, sujetos se hacen pasar por recolectores de residuos domiciliarios. O sea, recolectores de basura. Haciendo colectas, diciendo, ¡ay, pobrecito! Y todo el cuento. Todo eso falso, 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 como diría el profesor Salomón. ¿Por qué? Porque estos son personas que realmente no son trabajadores de la basura y obviamente a través de una colecta con el tarrito logran hacerse unas buenas monedas. Pero también en algunos casos sirven para que estos sujetos observen las casas donde hay o no hay gente y obviamente alguna posibilidad de sustraer alguna situación. Es por ello que Mirko Geria hizo una nota respecto de esto y a la vez también ustedes, vecinas y vecinos, a organizarse y a actuar de manera conjunta y comunitaria cuando anden este tipo de sujetos en los pasajes o calles de su barrio. Con ropa de recolectora de basura, este hombre recorría las casas de la villa con puertas de Buin, simulando ser parte de los funcionarios que retiran la basura domiciliaria. Esta situación generó alerta entre los vecinos, los cuales rápidamente, junto a su presidenta, llamaron a Buin Seguro para informar sobre lo ocurrido. La persona fue fiscalizada y se retiró del lugar. Alex Corral, jefe de seguridad comunal, nos comenta sobre este caso y nos cuenta que estas acciones no son realizadas por personal de recolección de basura domiciliaria en meses que no sean septiembre y diciembre. A continuación, nos entrega más detalles. Sí, efectivamente, la tarde de ayer, la central nuestra, a través del Fono 1426, recibió un llamado, ¿cierto?, de vecinos de sector Maipo, que daban cuenta, ¿cierto?, que había gente que andaba pidiendo dinero puerta a puerta, señalando que eran de personal de retiro basura. Por lo tanto, ¿cierto?, se dispuso que al lugar concurriera personal nuestro. Al llegar, la gente esta que andaba pidiendo plata ya no estaba, pero sí fueron más tarde controlados en camino Buin Maipo, ¿cierto? Efectivamente andaban con vestimentas del personal que retira basura, pero en este sentido nosotros podemos decirle a los vecinos que eso no. Derechamente andaban pidiendo plata, ¿no? ¿Cierto? No correspondían tampoco a personal que trabaje en el retiro de basura. Históricamente, ellos tienen ciertos meses donde efectivamente pasan, por ejemplo, el camión de basura pasa un día lunes, entrega un sobre, posteriormente en el transcurso de la semana pasa nuevamente el camión y ahí retiran los sobres. Y esto ocurre en los meses de septiembre y diciembre.
Entonces, esto que pasó ayer no corresponde a la realidad, ¿cierto? Derechamente andaban pidiendo plata. Y quizá, ¿cierto? También aprovechando la instancia como para ver si alguna casa estaba desocupada, qué sé yo, se puede prestar para muchas cosas. Por lo tanto, nuestra recomendación a los vecinos es que ante un hecho como el que ocurrió ayer, nos denuncien, nos llamen a nosotros, Buen Seguro, Carabineros, PDI, ¿cierto? Porque eso no corresponde. Hace un par de meses la misma situación se repitió en el sector del Madrigal, donde también, ¿cierto?, los vecinos nos llamaron a la central nuestra y concurrimos al lugar y efectivamente andaban personas pidiendo plata, haciéndose pasar por gente, ¿cierto?, que trabaja en el retiro basura. Pero derechamente andan puro pidiendo plata, si es eso. Entonces el llamado, reitero, es para que los vecinos, ¿cierto?, nos denuncien y nosotros podamos, ¿cierto?, rápidamente concurrir a su lugar. Una situación que no pasó a mayores, en la cual aparentemente este sujeto se encontraba solamente pidiendo dinero en las casas, pero genera sospechas y esta es la única razón por la cual lo hacen. También puede ser una forma para ver si hay moradores en casa, situación que puede afectar a los vecinos. Ante cualquier duda, siempre es bueno avisar a Carabineros o a Buen Seguro al 1426. Importante el dato que le entregamos en esta nota, que tiene que ver entonces con siempre estar alerta y a la vez también no crear, lo que hablábamos un poquito ayer, amigas y amigos, no crear estas especies de personas que se aprovechan un poco, los que piden plata en la calle, los vendedores ambulantes ilegales, estas personas que hacen colectas falsas, entre otros, porque en el fondo se mal acostumbran y a la vez también sirven para cometer delitos y a la vez también andar observando posibilidades de cometer también algún hecho delictual. 2:21, Claudio Toro Flores. Buenas tardes. Hablando de tránsito, ¿qué pasa con la locomoción en Buin? Cada vez es peor. Tienen el monopolio. Más de una hora esperando en Manuel Plaza con Manuel Mon y no pasaban. Bueno, contarle a Claudio Toro Flores que en el caso de la comuna de Buin, por una parte la municipalidad no tiene ninguna injerencia sobre el transporte público privado y tampoco el transporte público que tiene que ver con estas empresas que tienen los permisos del Ministerio de Transportes para llevar a cabo estos servicios. Eso por una parte. Segundo, contarle que, aparte de monopolio, más que monopolio, hoy por hoy, estimado, una mala noticia para usted, que es usuario de la locomoción colectiva La Capital. No hay otras empresas actualmente que quieran participar de prestar servicio a la comuna de Buin. O sea, no es que yo diga, me aburrió la Buin Maipo, voy a invitar a otra empresa que venga a prestar este servicio, porque la verdad que las capacidades de poder ingresar y acceder como empresa, hay que de verdad ser casi un millonario árabe, puesto que las normas del Ministerio de Transporte obligan a que, por ejemplo, si alguien quiere hacer este servicio, tiene que partir con una flota de buses 100% nuevos, y ahí ya la inversión puede ser de unos 1.600 millones de pesos o más, y la rentabilidad, o sea, el hecho de que este empresario que quisiera hacer esta inversión le saque la plata al costo del bus, que van entre los 60, 80, 120 millones de pesos por bus, estoy tirando así como cualquiera número al aire. No funciona, no es como uno quisiera, estimado, que a lo mejor sí, en un colectivo puede ser, que un colectivo entendemos que es más caro que un auto tradicional por el permiso y el derecho, que puede costar 12, 14 millones, claro, versus 120 millones de un bus, que es distinto a echar a competir líneas del colectivo, que es totalmente distinto. Por lo tanto, claro, hoy por hoy algunos aspiran a que el Transantiago también cubra estas zonas, pero por hoy no se ve tan bien, porque recordemos que el gobierno, el que esté de turno, debe subsidiar principalmente este servicio, el cual obviamente es un gran gasto para el Estado respecto de tener que estar financiando. En el caso del Transantiago, casi el gobierno debería asumir de que sea un servicio gratuito, porque finalmente lo termina pagando casi todo por completo, puesto que hoy por hoy en la capital cerca de un 60, un 70% de las personas no paga su pasaje. Así que la verdad es que se ha transformado en una situación bien compleja. Así que eso para este estimado Claudio, lamento tenerte malas noticias, pero es complicado el escenario. En la radio Buin al Día, perdón, en la radio Buin al Día, me arranqué con los tarros, le pido disculpas, ahí tuve un transpié.
En el canal Buin Somos Todos, somos animalistas y cada vez que aparece un hecho, tratamos de cubrirlo. Muchas gracias por la ayuda a memoria. Hay que poner aquí Buin Somos Todos. ¿Eh? Nos pasa que nos molesta y nos duele ver situaciones en las cuales hay maltrato animal, abandono animal, entre otros. Y este caso, la verdad que es repugnante, pero a la vez también nos lleva a analizar el tema social que ocurre actualmente en nuestro país. El aumento del desempleo, el aumento del costo de la vida. Si antes con 100.000 comprábamos una cantidad de producto, ahora ya hay que tener 140 o 150 para comprar lo mismo. Se ve también complicado el tema de alimentar a nuestras mascotas, ¿ah? Y con ello hay personas que se ven, no digo que sea el caso, se ven también en la obligación casi o la necesidad de tener que alejar un poquito a sus mascotas de su sistema de vida por un tema de imposibilidad de alimentarlo. Se vivió mucho durante la pandemia principalmente, pero este caso le invitamos a ver, en el cual un sujeto abandona en un sector rural de nuestra comuna a esta perrita preñada que afortunadamente tuvo un buen final. Lo que estamos viendo en imágenes nos muestra el momento exacto en el que un hombre a bordo de una camioneta blanca desciende del vehículo a una perra. Este animal se encontraba preñada y a los pocos días dio a luz a 7 perritos. El hombre no se percató que mientras abandonaba al animal, una cámara de seguridad se encontraba registrando este repudiable momento. Claudia Salazar, de Rescatando Vidas Buin, nos comenta sobre este caso. Hola, mi nombre es Claudia Salazar, pertenezco a la agrupación Rescatando Vidas Buin, la cual tomó el caso de esta perrita que fue cruelmente abandonada el 31 de octubre a las 15.52 horas afuera de un portón en el fondo de Sanilla de Santa Filomena de Viluco. Esta perrita venía en pleno trabajo de parto, o sea, este tipo que la abandonó la bajó de la camioneta pensando que era un lugar como escondido para poder hacer su cobarde actuar. Nunca imaginó que habían cámaras de seguridad en ese sector, las cuales nos enviaron nosotros ayer para obviamente visibilizar y denunciar este actuar. Gente así hay en todos lados y estos actos ocurren a cada rato, lamentablemente. La única diferencia es que no son visibles. Queremos dejar un precedente con este video para que obviamente esto no vuelva a ocurrir. Sentimos que ya es demasiado la crueldad en el fondo con que actúan las personas con estos seres que la verdad no tienen culpa de nada. Esta perrita si se preñó fue netamente por responsabilidad de sus tutores, que no fueron responsables, no la esterilizaron a tiempo. Otro caso de maltrato animal en la comuna es el que veremos a continuación, en donde un grupo de animalistas se percataron de que uno de los perros comunitarios de Nuevo Buin se encontraba herido con impactos de perdigones, además de la desaparición de otro de los perros comunitarios, lo que es extraño debido a que ambos canes viven en el sector hace mucho tiempo. Con respecto a estos casos, el abandono de animales será considerado maltrato y crueldad animal y serán sancionados de acuerdo a lo establecido por el artículo 291 bis del Código Penal, el que señala que el que comete acto de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multas de 2 a 30 unidades tributarias mensuales. Si ves alguna situación similar, favor contactarse directamente con la policía y autoridades pertinentes. Qué terrible imágenes hay, por supuesto, del daño que se le hace a nuestros perritos que tampoco tienen la culpa de ser abandonados o vivir en situaciones ahí de calle, ¿cierto? Nuestros perritos animalitos. Ya pues, 2:29 p.m, agradecido la sintonía que ustedes nos han entregado el día de hoy. Mi nombre es Pablo Fuenzalía y esperamos muy pronto reencontrarnos en este horario. Claudio Andrés Toro Flores, muchas gracias por su respuesta. No es la más, no es la que uno espera, Claudio, pero entre decir la verdad respecto de cuál es la situación que enfrentamos como comuna respecto del transporte público, obviamente es complicado. Y sobre todo con todos los temas que se enfrentan el día de hoy, en la cual el que empresarios quieran invertir hoy por hoy y poner plata en nuevos proyectos, al menos por ahora este país va a enfrentar un frenazo económico, que la verdad que hay que tomar todas las precauciones del caso. Ya pues, nos vamos a despedir con una noticia un poquito más positiva, ¿les parece? Y se trata de
la parte ya final de 5 a 6 cuadras de el completo renovación del asfalto, calle Sargento Aldea. Está, para quienes la ubican, está Balmaceda, uno avanza hacia el norte, está Carlos Condel, que baja y pasa por afuera de la municipalidad, y la que viene es Sargento Aldea. Una vía alternativa para la calle Balmaceda, que ya está en su última cuadra de reparación. Con esta nota nos despedimos, que tenga una buena jornada. Son varios los arreglos y mejoras que se están realizando en nuestra comuna y no solamente en el centro cívico de Buin, sino también en diferentes localidades. Sin embargo, una de las calles que estaba más deteriorada era esta misma, Sargento Aldea. Arreglos que comenzaron durante este año, comenzando por Manuel Mon y que van a finalizar en San Martín. Bien, espectacular porque está bien fea la calle. Yo soy nacida y criada aquí en Buin. Estoy feliz como lo están arreglando porque, como igual que nosotros, se han ido las calles deteriorando por lógica, luz y todo. Y esto es un beneficio para nosotros, sobre todo yo que vengo matiné, Belmó y noche a nuestra casa, a la casa del adulto mayor. Una maravilla porque realmente estaba como malito. Estaba bien malito, pasamos en vehículo y estaba malo. Está muy buena la obra que están haciendo porque nos va a ayudar mucho. Bien, porque es para el bienestar de todos los transeúntes, las veredas, las calles, ¿no? Bien. Puede transitar seguro uno, porque usted sabe que uno llega a cierta edad que de repente le hace tonto el caer el camino. Los porrazos de nosotros andan a la orden del día y con las calles así tenemos. Se está sin bastón ahora. Sí, se está preocupando. Es una maravilla. Esto mismo, facilidad de poder trasladarse no solamente de manera peatonal, sino también vehicular, son todos los mejores y los arreglos que se están realizando. Se espera que dentro de lo pronto, en el tramo entre Aníbal Pinto también con la intersección de Santa María, se puedan arreglar algunas condiciones con agua sandina y posterior a 4 días comenzar el asfaltado. Y ya por último, terminar en la intersección con San Martín.